Setway es verdaderamente muy importante para la familia Renault. Recordemos que este producto nació en el año 2010 y a partir de ese momento empezó a ganar protagonismo para convertirse hoy en un pilar dentro de nuestra gama de productos. A lo largo de la vida de este producto, a lo largo de la vida de la Statue, hemos realizado diferentes animaciones. Esta es la cuarta serie limitada. Dos series limitadas la hicimos junto con Ripcurl, una marca verdaderamente canchera, muy cool. Una serie limitada con Volcon. Y esta cuarta serie limitada no nos vamos a estar asociando a una marca, sino a una pasión de todos los argentinos, como es el básquet. Un deporte realmente muy federal que comparte los valores que Renault Argentina tiene con este deporte que tiene una selección que verdaderamente nos ha representado de manera excelente en nuestro país y en el mundo. Nos elegimos en el año 2020 con la Confederación Argentina de Básquet, la CAB, para empezar este camino juntos, para desarrollar conjuntamente las marcas. ¿Por qué? Porque no es solamente un deporte, es una pasión argentina con la cual compartimos muchos valores. La pasión, el trabajo en equipo, el esfuerzo, la solidaridad. Entonces, empezamos este camino conjunto a desarrollar que hoy nos encuentra aquí presentando una serie limitada con Stepway. Stepway Serie Limitada CAB, el vehículo oficial de la selección argentina, tanto de básquet femenino como masculino, con el cual desarrollamos todo este trabajo hoy y de cara al futuro. Estamos presentando hoy la nueva Renault Stepway CAB, una serie limitada de Stepway desarrollada en conjunto con la Confederación Argentina de Básquet. Presenta novedades en muchos de los aspectos que ya eran destacables en nuestro Renault Stepway, el diseño, tanto exterior como interior, y la tecnología. Comenzando por el diseño exterior, la nueva serie limitada Renault Stepway CAB tiene un exclusivo y único color azul cosmos. Decimos único porque es el único color que tiene esta serie limitada y exclusivo porque es un color que no está presente en el resto de las versiones de Renault Stepway, sí está presente en otros modelos de la marca, como por ejemplo la Renault Alaska. Además, incorpora unas llantas de aleación de 16 pulgadas como el modelo anterior, pero en este caso son diamantadas. Y por último, en lo que es el exterior, reemplazamos los logos laterales de Renault Stepway por unos logos identificatorios de la Confederación Argentina de Básquet. Si nos movemos al interior, podemos ver unos tapizados completamente nuevos, además algunos detalles específicamente pensados en azul para que hicieran juego con el color exterior del modelo. Y por último, unos cubrealfombras específicamente diseñados para esta serie limitada con algunas cuestiones identificatorias de la Confederación Argentina de Básquet. Respecto a la tecnología, que siempre fue un atributo destacado en Stepway, estamos presentando dos novedades. En primer lugar, una alarma Plug and Play que permite al usuario, desde su teléfono móvil linkeado con el auto, hacer algunas funciones específicas como por ejemplo trabar el auto, abrirlo a distancia o incluso abrir el portón del baúl. En segundo lugar, estamos incorporando un exclusivo cargador inalámbrico para el celular en la parte baja de la consola, que es un accesorio muy poco común en segmentos de volumen como Stepway. En cuanto a la motorización, la nueva serie limitada Renault Stepway CAB no se diferencia del resto de las versiones de Stepway. Posee el conocido y comprobado motor HR16 de 115 caballos, conectado a una transmisión manual de 5 marchas. Es un motor cadenero, con lo que eso impacta y significa para los costos de mantenimiento del vehículo, y por eso es un motor cada vez más presente en todo el portfolio de Renault en Argentina. En cuanto al equipamiento, esta nueva serie limitada mantiene muchas de las cosas que ya eran conocidas y reconocidas en Stepway. Por ejemplo, el diseño de sus faros con tecnología DRL LED, tecnología LED en los faros traseros también, cámara de visión trasera y sensor de estacionamiento trasero para facilitar todas las maniobras. Uno de los atractivos más especiales de esta nueva serie limitada tiene que ver con un paquete de accesorios específicamente pensado para aquellos fanáticos del deporte.
Me estoy refiriendo a un conjunto de 4 obsequios: un bolso, una toalla de microfibra, un vaso shaker y, como no podía ser de otra manera, una pelota Spalding oficial de básquet. En lo que respecta a la oferta comercial, tenemos 2 beneficios muy atractivos. Por un lado, los clientes podrán optar por precomprar servicios de mantenimiento programado y así no solo fijar precio, sino también acceder a uno gratuito, es decir, una oferta de 3x2. Y además, quienes deseen comprar una de estas unidades podrán acceder a una exclusiva financiación, incluso mejor que la de Stepway, que tiene una tasa 7.9% a 18 meses con un monto máximo a financiar del 40%. El precio de lanzamiento de esta nueva serie limitada Renault Stepway Cab es de 2.760.700 pesos a partir de noviembre.